wants to be some little baby. She's gone tomorrow, but all that you are, all that you are, all that. La peña nos han soltado, ya han comenzado la fiesta y ya podéis ver a mi espalda el ambiente que hay. Vamos a ver qué nos cuentan. Bueno, gran parte de la responsabilidad de esta fiesta que hay nos han soltado es de este hombre, DJ Pollo, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Qué les das? Pues buena música y buena fiesta, ya está. Hay que portarse bien con esta gente que es muy grande en Teruel. ¿Primera vez en la fiesta de Teruel? No, soy de Villarquemado, soy de un pueblo de aquí, llevo 5 años en esta peña y estoy muy orgulloso de estar en Nos Han Soltado. ¿Entonces estar en casa? Estoy, vamos, yo a esta gente la quiero más que a mi vida, o sea, esto es impresionante. Y cada año mejor, ¿o que sí? Cada año esto se supera, viene más gente joven, esto está siendo una pasada, pero la gente tiene que consumir en las barras, es lo que mantiene la fiesta. No te quedamos más tiempo, que tienes que hacer la mezcla. Muchas gracias. Gracias, Pollo. Un saludo a todos los equipos de la Disco Móviles que hay por Teruel. Shadow Disco, un año más presente en las fiestas de Teruel. Fran, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? La que estáis liando. Wow, pues la verdad es que sí. Un año más. Aquí, como siempre, nos han soltado, la preparamos, pero bien. Y además con ganas, con gusto, nos gusta hacer esto. Bueno, cuéntanos, ¿qué tenéis preparado para estas fiestas? Bueno, pues estas fiestas, estas vaquillas, tenemos hoy viernes y mañana sábado DJs durante todo el día. Tendremos a DJ Marta, Andrés Onrubia. Y luego el domingo tenemos por la noche orquesta, Orquesta Centauro. Y el lunes por el día y por la noche, por la tarde un tributo a Queen. Y por la noche a Zoo PSOE, al grupo internacional, bastante chulo, muy bien. Y eso es más o menos lo que vamos a hacer estos días. Estos días aquí en Teruel Capital, pero creo que tenéis una agenda en verano cargada, repleta, llena de eventos. Sí, la verdad, o sea, en la empresa somos bastantes personas. Alrededor de 14, 15 personas, entre técnicos como yo y compañeros DJs, y nos distribuimos por todos los pueblos, por la zona de la provincia de Teruel, haciendo discomóviles, festivales, hacemos también alguna orquesta, algún grupillo, sonorizaciones, bastante completo. ¿Dónde podemos encontraros? Pues nos podéis encontrar, bueno, aquí en Vaquillas, en Teruel, Nos Han Soltado, en Los Sordos y en Los Bohemios, Tres Peñas. Y luego durante el verano pues estaremos en Griegos, estaremos en Cella, en Torremocha, estaremos pobrecicos de aquí cerca de Teruel, por la provincia. ¿Y para poneros en contacto con vosotros? Bueno, pues para ponernos en contacto con nosotros, a través de la página web shadowdisco.com, Shadow Espectáculos, o por el Facebook de Shadow Disco,
ahí están pues los nombres, o sea, los números de teléfono de los representantes. Se puede llamar, pedir presupuesto sin compromiso, todo bien. Sin ningún problema, vaya. A nosotros. Presidente, de Nos Han Soltado, comienza lo serio. Así es, aquí estamos dándolo todo desde las 4:30 de la tarde. Hemos empezado esta tarde con un remojón de Jagger y de tequila. Hemos sacado la charanga, que es una cosa nueva que nadie la ha visto en todo el año de la vaquilla. Es una cosa que el ayuntamiento... ¡Presidente! ¡Presidente! ¡El mejor presidente de todas las peñas de vaquillas! Nacho, que la gente te quiere, ¿eh? La gente me quiere. Tenemos un montón. Es el puto amo. Es el mejor. A ver, ¿por qué no queréis tanto? Porque es el mejor. ¿Tú has visto la fiesta que nos ha preparado? En ningún lado la has tenido igual. Oye, ¿cuándo es la reelección? Porque, vamos, te van a volver a votar. Hasta que yo me canse. Bueno, va a estar aquí toda puta vida ya. Qué buen rollo tenéis, Nacho, en la peña, ¿eh? Pues sí, la verdad. Este año hemos empezado con el 25 de aniversario muy fuertes. La directiva está muy fuerte, había muy buen ambiente, la gente, el ambiente lo dice. Y la verdad que sí, el sacar la charanga ha sido un acierto por la noche, por la tarde, perdón. Y la gente le ha agradecido que empecemos tan pronto. Previsión de dormir estos días, cero. Intentaremos dormir algo, pero poco. 2 horas diarias. Ya, el martes ya a todo junto. ¿Cuándo? El martes ya recuperáis sueño. El martes no, que hay que recoger todo, pero el miércoles sí. Bueno, cuéntanos, ¿por qué no se puede perder la gente? Las fiestas nos han soltado. A ver, la peña es una peña de gente joven. Tenemos socios desde los 17 hasta los 40 y pico años. La gente tiene alma de gente joven, no le importa beber. Y de hecho lo vemos, ahora están cogiendo la cena y de aquí a allá hasta el final de la noche. Luego a las 12:30 tenemos otra vez un remojón de cubata. La gente disfruta, la gente se lo pasa bien. Y mañana ya empezará otro día nuevo. Mañana es el día grande, se pone el pañuelo. Y la verdad es que la gente tiene muchísimas ganas de coger sus garrafas y irse a la Plaza del Torico a darlo todo. ¿Qué hay que hacer para apuntarse a la peña? A ver, a la peña tenemos un límite de socios. Entonces, tenemos una lista de espera. Ahora, a partir de agosto, la gente empieza a mandar mails para poder entrar en la peña. De ahí, luego hasta vaquillas, que es cuando damos los trastos a la gente, vienen los socios nuevos y salen de la peña. ¿Cuántos sois ahora mismo? ¿Ahora cuántos somos? Ahora estamos en 685 socios. ¿Y en lista de espera? En lista de espera este año estábamos 200. Bueno, pues entonces iba a decir que esperanza de momento no, que habrá que esperar un poquito para entrar en la peña. No, más o menos, como todos los años, este año ha habido muchas bajas por las oposiciones. Entonces, la gente ha habido muchas reservas de plaza y entonces ha entrado mucha gente nueva. Y el año que viene aumentaremos de socios seguramente. A pasarlo bien, Nacho. Muchísimas gracias. Bueno, a estas horas de la noche ya empieza a apretar el hambre. ¡Mucha! ¡Yo no te oigo! ¡Que ya hay hambre! ¡Mucha! No, a estas horas, después de toda la tarde que hemos dado vuelta con la charanga y todo el calor, desde luego los socios ya tienen ganas de comerse el bocata. Somos de las pocas peñas que damos esta noche bocata para cenar, así que sí, damos pistoletazo de salida a todas las vaquillas y todas las fiestas. Danos envidia, ¿de qué son los bocatas? Pues no, pues si te digo la verdad, no lo sé. Pues siempre cenamos los últimos, creo que de jamón y tomate. Luego, obviamente, para vegetarianos, celíacos, tenemos bocatas adaptados. ¿Cuántos bocatas vais a repartir en total? Pues alrededor de 700 bocatas. 700 bocatas, eso es bien de pan, bien de embutido, ¿eh? Total, sí. Bueno, pues que repartas bien.
Igualmente. Bueno, cuéntanos, ¿de qué es tu bocata? ¿De qué te ha tocado? Mi bocata de tortilla con jamón, como todos los años. ¿Pero no te cansas? Para nada, está buenísimo. Hombre, de la morcilla y el jamón no se cansa uno. No, que va. Está buenísima todos los años. Qué bien os cuidan en la peña. Hombre, es la peña mejor. Hombre. Oye, ¿a qué hora vais a acabar? Hoy, hasta que el cuerpo aguante. ¿Hasta que amanezca? Sí, seguramente que sí, como todos los años. Pues dale al bocata, que falta te va a hacer para coger fuerzas. Hombre, muchísimas. Ahora mismo tenemos un hambre, ¿que para qué? Para, a darle. Claro que sí. Thank you.